habéis visto en el título, hoy os traigo un pequeño pedido a Feel Unique, aprovechando pues que tenían el 10% en todas las marcas, me parece que era. Y solamente son tres cositas, creo que son tres cositas interesantes. Y nada, vamos a pasar a ver lo que es. Mirar bien así, presentado. Aquí trae la factura. Y mirar, una vista general de lo que viene. Solamente son tres cositas. La verdad que mirar, Feel Unique, pues mandan los productos súper bien, porque vienen con un plástico, todo bien embalado, y es imposible pues que se caiga cualquier cosita o se pierda. Bueno, chicas, lo primero que os enseño es el delineador mate que me faltaba de NYX. Ya sabéis que tengo todo menos el rojo, porque no me gustaba. Este son los NYX Vivid Bright. Y este es el Vivi Envy. Es este verde como agua de aquí. Es entre un verde menta, un verde agua. Y vamos a probarlo a ver qué bonito es. Queda así un verde oscurito. Y ahora cuando se seque, a ver qué. Lo siguiente que sale por aquí, al final he picado con la base de maquillaje esta nueva de Urban Decay, porque os lo avisé por Snapchat que estaba mucho más barata en Feel Unique ese día que en Sephora, porque estaba un 20% más barata. Esta base de maquillaje, os explico un poquito. Esta base de maquillaje, según he estado leyendo, es de larga duración. Tiene una fórmula pues que resiste a la humedad. Según leí, ponía que absorbe el exceso de sebo y tiene una terminación mate. Pone que estas bases están mucho más mejoradas, puesto que tienen mucho más pigmento concentrado. Yo me he cogido el 6.5 de las reseñas que estuve viendo por internet y todo eso. La verdad que me la he cogido un poquito a ciegas, pero vamos. Bueno, mirad, es el nuevo formato que han sacado, la All Nighter, ¿veis? Como bien os digo, yo me he cogido la 6.5 y espero pues que sea de mi tono. Y vamos, más parecía imposible. Diferencia muy poquito de lo que es mi piel, o sea que hemos acertado en el tono. Yo no tengo la piel blanca reblanquía, como ustedes suelen decir en los vídeos, ni tampoco soy extremadamente morena. Tengo un tono normal, más bien tirando para el blanco que para el morenito, pero no soy extremadamente blanca. Entonces, para que os sirva de referencia, yo me he cogido un 6.5. La verdad que he escuchado bastante buenas reseñas sobre ella, la gente le está gustando bastante y yo pues decidí probarla también. Y sobre todo me gusta porque es de acabado mate, y a mí todo lo que es acabado mate, así efecto natural, piel desnuda y todo eso, me gusta muchísimo. No soporto tener mucha plasta en la cara y por eso la cogí. Y nada, cuando ya la pruebe más en profundidad, pues ya os diré qué tal y todo eso. Y lo siguiente y último, que casi es por lo que hice el vídeo, he cogido el aceite este extraordinario de NYX, que la verdad que no paro de verlo en redes sociales, Instagram se cae de vídeos de esto, Pinterest, incluso en YouTube. Pues estoy viendo muchas compañeras pues que lo están empezando a utilizar. Lo que más coincide en todas es que tiene un olor súper agradable. Le suelen decir aceite seco prodigioso, porque tiene un 98.1% de ingredientes de origen natural. Y pone que tiene un 30% de aceites vegetales, como es el de borraja, hierba de San Juan, almendra, camelia, avellana y macadamia. Aparte también te dice que tiene vitamina E. Al ser un aceite así como seco, la piel lo absorbe súper rápido. Y la verdad que esto es un producto multifunción, porque lo mismo te sirve para la piel,
para resaltar los senos, para los labios, para el cabello, para las uñas, para lo que es el cuerpo, las piernas, la sequedad de los codos, incluso para el maquillaje. Como bien veis, viene en un tarro de cristal transparente con el taponcito dorado. Huele súper bien, tiene un olor súper agradable, como cítrico. Por lo menos en esta web estaba en dos tamaños, el de 50 ml que es este y también el de 100. Como bien os digo, el olor es cítrico pero a la vez floral. Huele como cuando están los jazmines en flor en verano, pues más o menos tiene un parecido olor a eso. Según he leído, pues es un aceite seco pero no es aceitoso, es decir, cuando tú lo aplicas en la piel se absorbe. Yo me he echado aquí un poquito y la piel queda brillante, pero el tacto es seco. Normalmente, según he estado leyendo y de las reseñas de las compañeras que han estado probando este producto, pone que lo aconsejan utilizar más bien por la noche que no por el día. Pero como todo en esta vida, para gustos colores, y cada uno lo utilizaría pues cuando quisiera y cuando ella vea que le hace falta para su piel. Yo esto lo voy a poner a prueba en mi pelo, lo también en el rostro, y ya pues os iré contando qué tal me funcionan estas cositas. Estas tres cositas son las que he pedido en Filunic porque había un 20% de descuento. No sé si seguirá o no, de todas maneras, como siempre, toda la información os la dejaré abajito en la cajita de descripción, todos los enlaces. Bueno, contadme qué tal, si habéis probado alguno de estos tres productos, pues me gustaría saber vuestra opinión, a ver qué tal os ha ido a vosotras y a vosotros. Y nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Yo os mando un besito muy grande para todos y para todas, que muchísimas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo, y que nada, que como siempre os digo, pues nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo.